Bien, señores, pues estamos ya a pocos minutos ya de que entren al escenario estos señorones de la cumbia, más cabrones que nunca, los... ¡Caracoles! ¡Júramelo que no! ¡Abrón! 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 Oigan, ¿y cómo traen el pajarito esta noche? La neta, el mío siempre anda vivo, 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 comiendo al piste todo el día. Perfecto, ¿y acá? Caballo loco igual, con las composiciones, yo la traigo bien parada, dime cómo te olvido, acelera loco, acelera, tonto corazón, dime cómo te olvido, especialmente para Campeche. Excelente, allá, Gato, el vestuario Gato. Aquí, listo para cotorrear con toda la gente y a darle mejor como siempre. Perfecto. El mapache al rato dando todo lo mejor de mí, ya saben, somos Caracoles, banda. Hola, pues aquí está Drácula, igual mandándole un saludo para todo el estado de Campeche, Yucatán, que nos aman y nosotros los amamos también. El ratoncito en el saxofón alto y contento de estar aquí, gracias. El zorrito besucón, sax tenor, y un saludo para todo Campeche. Bien grande, un saludo para Yucatán, Campeche y Quintana Roo, gracias. Oye, chamacos, pues ya tiene rato que la verdad que nos tienen bien lanzados, muchísimo, bien abandonados. Desde que se fueron a los Estados Unidos por muchos meses, ¿no? Así es, hemos hasta giras de 6 meses por los Estados Unidos. Y sí, ¿cuántos años? 3 años que no estamos, ¿no? Aquí, de la última vez que estuvimos contigo en el Festival de Telemar. Así es, pero bueno, están con qué bueno, están con Telemar y están con todos los medios de acá del público campechano. Y bueno, platícanos, ¿cómo baila la gorda? Mira cómo baila, sí, ¿viste a la gordita? Sí, claro. Yucateca, la neta, muy a toda la señora. La encontramos y era lo que andábamos buscando para poder hacer este video. Encontrar a una mujer gordita que no estuviera, ¿cómo diré? Que no sintiera mal. No, que no sintiera mal ella con su físico, ¿no? Y nos encontramos a esta señora y la verdad creo que ahora tiene unas hijas muy guapas y ya somos sus yernos. Excelente. Oye, yo pensé que hace ratito lo que tenía atrás era la sombra, ¿no? Pues miren, acá están. Dice, ¿y por qué no nos entrevistó a nosotros? ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy el Chivo, tumbadoras y coros, mi compañero. Hola, buenas noches, yo soy el Campo de la Cumbia, listo para la acción, como siempre. Excelente. Oye, me platicas que están ya preparando otra producción. Después del pajarito. Después del pajarito, bueno, aquí mi hermano Caballo te puede dar más informes. Caballo. A ver, Caballo. Ya está la producción. Mira, vienen temas picarones también, ¿no? Viene un tema que también se llama el karaoke. Todo el mundo está cantando el karaoke, ¿no? Entonces estamos grabando ese tema que se llama el karaoke, el karaoke, el karaoke te va a gustar. Si te la sabes, si la conoces, pues súbetela a cantar. Entonces vamos a meter unos temas que la gente creo que ya conoce y el que se va a subir en el escenario lo vamos a invitar a decirle, a ver, ¿tú te sabes esta rola? Échatela con los Caracoles. Excelente, ya esto ya lo están haciendo en los shows. Ya lo estamos haciendo. Hoy lo vamos a presentar. Primeramente, si tú quieres. Ya está. Si ya tú está. Quieres subirte a cantar con nosotros. Si quieren cantar, la traigo bien parada. La licenciada, Olga, quería subirte a cantar esa. Quería hoy subir. Sí vamos a subir a la licenciada, sí, Olga. Ay, ya sé. Hoy sí. Espero que no se cohiba, porque acuérdense que nuestra conductora, la güera, cuando se pegó a la sombra, le dio mucho miedo. Sí, ñañaras. Pero pues nada más es. A ver, enséñale de cómo calzas, mira, nada más a la gente. Chequen ustedes nada más este diseño que traen los caracoles para la actuación. Ahí tenemos. Súbanlas. Qué calidad de calzado traen estos chamacos acá. 40 años para morir igual. ¿Sí? ¿En serio? Sí, 40 años están cumpliendo las botas de cada uno, No las he cambiado, siguen siendo las mismas. Se ha dado buena suerte, es la muleto. Las botas no, también nos hemos ahorrado un chingo de dinero. No. La neta, por eso, esa es la razón principal. No. Oigan, pues la verdad que me da muchísimo gusto que sean aquí en Campeche y por demás por unas estaciones de las mejores, que es la Qué Buena, aquí en Campeche y en todo el resto de la República Mexicana. Y ojalá que todo lo que viene para este 2015 sea de éxito, porque el éxito ya lo tiene. Me dices que van a Estados Unidos, bueno, ya próximamente, ¿no? Dentro de dos semanas, finales de febrero, ya debemos estar trabajando allá. Vamos a estar hasta finales de mayo, retornamos a México a cumplir unos compromisos que ya tenemos y otra vez retornamos a Estados Unidos. Pues excelente, chamacos. ¿Cuál el video que próximamente hagamos? Te decíamos del karaoke, hay un tema que se llama el WhatsApp. Ya ves que está de moda el WhatsApp. Dice, mándame un WhatsApp. Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar. Mándame un WhatsApp.
Mándame un WhatsApp, me siento desesperado, pues te quiero mirar. Me bloqueaste en el Face, en el Twitter creo también, creo que voy a enloquecer. Prende por favor tu cel, loco, loco, gritaré, hey, mi amor, prende tu cel. Hey, 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 mándame un WhatsApp. Eso, excelente. Bueno, señores, pues ya van rumbo al escenario, nada más y nada menos que los Caracoles.